Mi nombre es Roberto Hellery. Bienvenido a la serie de screencast de entrenamiento LPI 101.1. Yo seré su guía a través de los fundamentos de la administración del sistema operativo Linux para la posterior preparación de la certificación LPI 101.1. Entonces, ¿qué se puede esperar de este curso? Tenemos tres objetivos importantes en el desarrollo de este curso. Número 1. El 30% más importante. Aquí nos vamos a centrar en el 30% más importante. Con miles de documentos y páginas sobre Linux y LPI, no hay escasez de información sobre Linux en la red para que usted trate de introducir en su mente. Pero solo un 30% de toda la información disponible vale la pena. Nos vamos a centrar en ese 30%. Número 2. La forma más sencilla primero. Con Linux, siempre hay múltiples maneras de lograr el mismo resultado. Mientras más experiencia usted posea en Linux, más serán los caminos para realizar una misma tarea. Por lo tanto, sí existen otras maneras para hacer todo lo que discutimos en esta serie de screencast. Los métodos que son mostrados, sin embargo, son los más sencillos y son los que LPI espera que usted sepa para el examen de certificación. Número 3. Hay una preparación para el examen, pero no tiene por qué serlo. Nuestra serie de entrenamiento fue diseñada para aquellos que están tratando de obtener una certificación LPI. Y queremos recomendarle que realice esto una vez terminado el curso. Al aprobar el examen LPI-C, usted obtiene de forma automática otras dos certificaciones importantes de Linux. Linux Plus de CompTIA y CLA de Novell. Contar con este trío de certificaciones se verá muy bien en su currículum y lo ubicará en una mejor posición durante una búsqueda laboral. Pero incluso si usted no pretende dar la certificación, nuestra formación le proporcionará todas las herramientas que necesita para un estudio en profundidad del sistema operativo Linux. Tenemos también algunas sugerencias. Número 1. Es otro mundo. Si están acostumbrados a trabajar con los sistemas operativos Windows, tengan en cuenta que están a punto de descubrir un nuevo mundo. Diga adiós al ratón, ya que la línea de comando se convertirá en su nuevo mejor amigo. El cambio a un sistema operativo diferente puede ser un paso difícil y puede tomar algún tiempo antes de que se adapte al nuevo entorno. Número 2. Aceptar la confusión temporal. Hay miles de cosas que aprender sobre Linux y que no se pueden aprender de una vez. Por ejemplo, a veces pueden suceder que algunos temas no estén muy claros, incluso después de haberlos explicado varias veces en distintos screencasts. Y su personalidad puede ser tal que usted piensa, necesito que me expliquen de una manera que entienda completamente antes de poder seguir adelante. Tenga paciencia. No tenga miedo de seguir adelante con el material. Incluso si usted no entiende cada aspecto de un screencast. Puede reproducir cualquier screencast individual en un momento posterior tantas veces como usted lo desee. Al final, todo caerá en su lugar. Número 3. Experimentar y divertirse. No tenga miedo de experimentar aún más por su cuenta con los temas tratados en nuestros screencasts. Encontrar maneras por su propia cuenta también le ayudará a hacer conexiones importantes para usted. Siga nuestros ejemplos, pero trate de repetir y crear sus propios ejemplos. Sea creativo, y usted hará el mejor uso de toda la información contenida en los screencasts, y también se divertirá mientras lo hace. Por lo tanto, es otro mundo. Acepte la confusión temporal, experimente y diviértase. Si se mantiene esto en mente durante todo el curso de formación, tendrá un mucho mejor aprendizaje de los fundamentos del sistema operativo Linux. Por lo tanto, vamos a pasar un buen rato juntos. Es hora de empezar con la preparación del examen LPI 101.1.